Bienvenidos. Muy bienvenidos a todos. Buenas noches. Muy buenas. Cuando son las 10 y 3 minutos en Televisión Española, señores, comienza Misión Eurovisión. Ya saben que estamos buscando al intérprete y a la canción para mandar a Eurovisión. Y esta noche ustedes van a ver a 15 intérpretes en el escenario. Recuerden que de aquí tienen que salir 5 semifinalistas. Damos la bienvenida a nuestros asesores de lujo, Masiel, Miquel. Gracias un día más por estar aquí, por vuestra labor y por vuestro apoyo. Gracias. Tercera gala. Y si les parece, y si os parece, porque claro, nos acompañan aquí todos los compañeros, amigos, familiares de los artistas, vamos a darle la bienvenida. Pero además, para motivarles, vamos a hacerlo ya con una canción que ganó Eurovisión en 1998. ¿Se acuerdan de Dana International? Aquello era Diva y cantaba, era Dana International y cantaba Diva, ¿no? Bueno, pues les acompañamos entonces y les damos la bienvenida. ¡Adelante, chicos! Con el 01. Conozcamos a Just for Voices. Ahora es el momento en el que ustedes tienen que empezar a elegir a sus favoritos. Cantan a capela, llegan a Misión Eurovisión dispuestos a dar la nota. Diferentes, muy diferentes. 02, Yolanda, 15 años en la música, en diferentes formaciones. Ha sido telonera de grupos como El Canto del Lobo. 03, Luis Fierro, uno de los pop tops. ¿Lo recuerdan? Sí. Años 70, Mami Blue, eso sí que lo recuerdan. 04, Lourdes Savarese, una argentina espectacular, asentada en Barcelona, que en su carrera discográfica tiene ya muchos números uno. 02, Paris, bajo este, perdón, 05, Paris, 21 años. Y ahí tenemos 06, Sheila Rodríguez, tesitura de soprano, trabaja en una orquesta. 07, un dúo, Arde Troya, grandes seguidores de Eurovisión desde hace muchos años. 08, Yanira Figueroa, 17 añitos, ganadora del programa de Televisión Española Gente de Primera. 09, Javier Enzo, ha hecho giras por España, por el extranjero, con orquestas. 10, el número 10, The Sweet Metal Band. Ojo con la palabra sweet, porque son unos chicos muy, muy cañeros. 11, para Javier Ríos, alcanzó el éxito con un dúo, Ríos de Gloria, les recuerdan en España, en Latinoamérica. Robin, con el número 12, su oportunidad le llegó en el 2003, cuando ganó un importante concurso y grabó su primer disco. 13 para Rebeca, desde Barcelona, ella sí que sabe lo que es el número 1 en España, México, Estados Unidos, Venezuela, y gran seguidora de Eurovisión. 14, Nash, las voces que han revolucionado el panorama musical español. Y con el 15, Marta Llenas, una gran voz que ya sabe lo que es pisar un escenario de Misión Eurovisión. Se lo vamos a ir contando tranquilamente. Bienvenidos a todos. Hola, mi nombre es Lourdes Savarese. Soy argentina, vivo en Barcelona hace 4 años. Mi mamá es de Murcia. No me acusen porque traigo el ritmo plagado en mis venas. La música la tienes que tener dentro y no podría ser otra cosa, es que realmente no podría ser otra cosa. Soy muy feliz cantando y bailando. ¿Por qué tendrías que estar tú allí? Porque mi sueño sería poder representar a España. Y a España me dio la oportunidad de sacar mi primer disco, que fue con el grupo Bonita, la canción Chachi que sí, Chachi que no. Y bueno, luego, después de unos años, me voy a Miami otra vez y contacto con Manny Benito, me hace una canción que se llama Olvidar su boca, que está dentro del Caribe 2006. Con apenas 5 años empecé a tomar clases de ballet y fueron 14 años de carrera. Muy, muy sacrificados, pero muy bonitos. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un dedo. ¿Qué más me da si soy distinta? Ellos, no soy de nadie, no tengo dueño.
llamo Paris, tengo 21 años y